Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este recorrido, por supuesto, en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. Y por ello saludo con muchísimo gusto al doctor Sergio Martínez. Estamos en uno de los laboratorios de suma importancia, en uno de los proyectos que llama mucho la atención porque tiene que ver con el agave. Muchas gracias por esta bienvenida, por abrirnos las puertas del laboratorio y platíquenos, por supuesto, del proyecto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación para exponer parte de los trabajos que realizamos aquí en el Imbioteca. El Imbioteca, como saben, es un instituto de ecología y de biotecnología aplicada. Mi ámbito de investigación está relacionado con la biotecnología justamente y dentro de la biotecnología, con la biotecnología ambiental. Ajá. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos ahorita dos líneas de investigación fuerte, una relacionada justamente con la generación de biocombustibles, es decir, biocombustibles sustentables o combustibles sustentables alternos a los combustibles generados por hidrocarburos fósiles como es la gasolina, el diésel. Y de ahí derivan varias investigaciones. En los últimos años está sonando muy fuerte el uso del agave. El agave es una planta que por sus características tiene un alto potencial para generar azúcares. Estos azúcares pueden ser bioprocesados para llegar hasta la generación de varios biocombustibles, tanto líquidos como gaseosos. Uno de ellos es el biotanol. El biotanol, que es uno de los trabajos fuertes que desarrollamos aquí en este laboratorio y en otros que tenemos alternos aquí a este, desarrollamos lo que hacemos parte del bioproceso, y es de ahí la biotecnología medioambiental, es tratar de, por métodos físico-químicos y biológicos, degradar todos esos componentes que tienen o liberar todos, degradar componentes lignocelulósicos, que es parte de la composición de la planta de agave, hasta la generación de azúcares. ¿Por qué el agave, doctor? El agave en los últimos años está sonando como una de las plantas potenciales en conjunto con otro tipo de plantas. Por ejemplo, la planta del maíz, de la caña de azúcar. Sin embargo, el agave tiene un plus, porque es una planta que no compite con productos de la canasta básica, ¿no? Es decir, el maíz se ocupa toda la planta. Si hay países como Estados Unidos y Brasil principalmente, Estados Unidos ocupa principalmente el maíz, toda la planta para la generación de bioetanol, y Brasil la caña de azúcar. Como sabemos, estos son productos de la canasta básica, ¿no? Y principalmente para nuestro país, que es gran consumidor de maíz, ¿no? Y la caña de azúcar, pues como sabemos, de ahí deriva el azúcar. Entonces, estos productos, si se usaran de manera directa para la generación de biocombustibles, competirían muy fuerte con la generación de bioetanol por esta vía. Entonces, se buscan productos biológicos alternos, y en este caso el agave. El agave tiene una serie de características que lo hacen potencial. Es una planta que puede vivir en el desierto con solo 20% del agua comparado con otras plantas, como por ejemplo los citados ya, la caña de azúcar y el maíz. Estos productos, además de ese plus, que pueden vivir en zonas desérticas, son endémicas de la región. Desde América del Norte hasta parte de Centroamérica, el 75% de las especies que existen en el planeta de agave se encuentran en nuestro país. De ahí la gran importancia de desarrollar investigaciones con plantas que son endémicas de nuestro país. ¿Cuál ha sido la aceptación de estas alternativas sustentables? Porque, bueno, también se tiene que abrir un poco el mercado, se tiene que tener el conocimiento también. ¿Cómo vamos en ese sentido? Bueno, las investigaciones están ya en el orden de la aplicación. Podemos ver que existen ya incluso gasolinerías donde ya parte del complemento de esa gasolina tienen etanol derivado de origen biológico, lo llaman bioetanol.
Sin embargo, bueno, esos productos que son complemento de la gasolina, están siendo usados principalmente por, como repetía, como decía en algún momento, por usado productos como la caña de azúcar y el maíz. Ahorita hay investigación básica, principalmente abocada a otro tipo de productos, ¿no? Productos agrícolas o plantaciones, como el caso del agave, alternos a estos productos de la canasta básica. La aceptación ha sido fuerte, sin embargo, se sigue desarrollando investigación básica, que es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, y aunque ya existen productos plantas a nivel piloto, una institución también, colega de aquí de la Universidad Veracruzana, que está colaborando fuerte, el Tecnológico de Veracruz, está desarrollando ya también, tiene una industria a nivel piloto, una planta a nivel piloto donde procesa ciertas toneladas diarias de rastrojo, principalmente de maíz, para la generación de este producto. Ahora, algo muy importante y que también hay que tomarlo en cuenta aquí en Inbioteca son los estudiantes. Son pilar fundamental en sus prácticas, en el conocimiento adquirido. En ese sentido, ¿cómo han aportado precisamente los estudiantes, sus estudiantes, en este tipo de proyectos? Sí, es una buena pregunta, porque parte de los trabajos que estamos abocados aquí en el instituto es uno relacionado con la generación de conocimientos, la investigación que en algún momento puede ser aplicada, y otra parte está relacionada con la formación de recursos humanos. En ese sentido, en nuestro laboratorio actualmente están laborando estudiantes de servicio social, estudiantes tesistas de licenciatura y de posgrado, a nivel de doctorado. De doctorado tenemos estudiantes relacionados con justamente el tema de los biocombustibles, pero también otra línea de investigación importante que se no había mencionado es la del tratamiento de aguas residuales. Aquí tenemos involucrados tres estudiantes, uno recientemente ingresado, sobre el estudio de los bioprocesos a nivel de, como fin es eliminar contaminantes de las aguas residuales a través de microorganismos. Y ahí tenemos una serie de investigaciones que se abocan a estudiar las interacciones de bacterias, unas consumidores de unos productos y otras de otros. Y lo que tratamos de ver a nivel laboratorio es ver cómo reproducir lo que hay en el medio ambiente. Nuestros estudios se abocan entonces a estudiar procesos microbianos, tanto aerobios como anaerobios, bacterias que pueden degradar hidrocarburos, y lo queremos controlar a nivel laboratorio para ver cómo funcionan en el ambiente, por ejemplo, cuando hay derrames petroleros en las costas, ¿no? Ahí tenemos una serie de investigaciones que se están desarrollando actualmente. Muy bien, pues nosotros continuamos.